Que no abandonen la búsqueda, la súplica del hermano del expedicionario perdido en el Vaupés. Hola, yo soy Cristina Castro, directora de Semana.com y este es El Diario, el podcast en el que los periodistas de Semana les contamos la noticia más importante del día. En esta oportunidad tenemos en este podcast uno de los temas más tristes que hemos tratado en este programa. Se trata de la angustiosa búsqueda que vive en este momento la familia Maldonado por Javier, su hermano, un biólogo ecólogo de la Universidad Javeriana, de quien hoy no se tienen noticias. Él es uno de los mayores expertos en Colombia en peces y estaba en una expedición científica por el río Vaupés. Sin embargo, desde el domingo, día en el que sucedió un accidente en ese afluente, no se tienen noticias de cuál pueda ser su paradero. Estamos en este momento con José Guarnizo, editor general de Semana.com, y con Sofía Gómez, periodista del portal, quien ha seguido el minuto a minuto de esta búsqueda. José, este domingo en el portal registramos esta historia en la cual pues existe una gran incertidumbre sobre cuál puede ser el paradero de Javier Maldonado. ¿Qué se sabe hasta el momento? Pues Cristina, sí, efectivamente, pues hay gran preocupación dentro de los investigadores y dentro de todas las personas que, y la familia, por supuesto, de Javier, porque es que la embarcación naufragó el día sábado. Ya estamos a lunes y pues no se ha encontrado, o sea, no se han encontrado con el paradero de Javier y pues en este momento se están tratando de movilizar y de mover a las autoridades para que lleguen los helicópteros. La familia, por supuesto, confía y todos confiamos en que él esté vivo, en que esté a salvo en alguna ribera del río, pero también tenemos entendido que se trata de una zona bastante compleja, muy complicada, sobre todo por el tema de las corrientes, Sofía. Sí, José, desde la Universidad Javeriana, el director de Biología, Carlos Rivera, nos explica cuáles son las dificultades del río Vaupés y por qué están tan preocupados, pues porque pasa el tiempo y Javier no aparezca. El río Vaupés es uno de los sitios donde, digamos, hay menos estudios de la diversidad de peces. En la parte alta del río Vaupés, entonces él iba concretamente a hacer un inventario de diversidad de peces. Y de paso también él viene trabajando con algunas comunidades locales hace un tiempo con temas de educación y también entiendo que estaba haciendo un trabajo allá en Matapí con la comunidad indígena de Matapí, con el tema de contacto con ellos, de relación con el conocimiento que ellos tienen de los peces y un poco promoviendo la importancia de la conservación en la zona. Esas eran las palabras de Carlos Rivera de la Universidad Javeriana, quien cuenta lo que Javier hacía en ese lugar del Vaupés. Es un territorio muy inexplorado por los colombianos, pero por ejemplo, José, yo he tenido la oportunidad de recorrer el río Vaupés y uno puede entender la angustia que debe estar sintiendo la familia de Javier Maldonado en este momento. Es un lugar absolutamente tupido de selva en el que uno puede navegar fácilmente 6, 8, 10 horas, incluso un día sin encontrar una población humana que esté en ese momento asentados. La mayoría de comunidades indígenas viven muy adentro de la selva, entonces desde la orilla es muy difícil encontrar o saber en dónde pueden estar ellas ubicados, y seguramente Javier, quien es pues una de las personas más conocedoras del Amazonas, tiene muchísimas más herramientas para sobrevivir a lo que podría tener cualquier ciudadano común, pero las condiciones son absolutamente adversas. Es un territorio virgen y selvático en el cual hacer una expedición para encontrarlo también va a ser muy complicado. No existen lugares, por ejemplo, en donde pueda aterrizar un avión que pueda desplegar un equipo de búsqueda como lo que sucedería en una ciudad o en un lugar más cerca a cualquiera de las capitales. Y por eso mismo, José, estamos en este momento con Nelson Maldonado. Él es el hermano de Javier y él hace una súplica muy grande porque se activen con mucha más fuerza estos protocolos de búsqueda. Se sabe que en estos primeros días y en las primeras horas pues son los momentos más vitales para poder encontrar a una persona con vida. En este momento él está conectado en este podcast con nosotros. Nelson, este fin de semana se conoció la noticia de esta angustiosa búsqueda que se vive de la expedición científica en la que su hermano participaba. ¿Nos podría contar qué fue exactamente lo que pasó? ¿Cómo terminan ellos envueltos en esta tragedia? Bueno, Cristina, lo que estoy enterado es, yo hablé con mi hermano por última vez el 14 de febrero, nos comunicamos por WhatsApp. Él me comentó que salía para el Vaupés a una expedición que duraba aproximadamente 20 días
Y ayer a las 3:45 de la tarde se comunicó conmigo una persona que estaba con ellos en la expedición y me comentó que el sábado a las 2 de la tarde había habido un accidente en el cual ellos estaban navegando por el río Vaupés y tomaron un raudal que volteó la embarcación. Mi hermano Javier iba con dos compañeros de la expedición y dos indígenas vaquianos. Ellos pudieron salir, uno de los compañeros de Javier, que se llama Jorge, resultó bastante afectado, pero ya está bien, está estable, y Javier no aparece. La información que tenemos es que él estaba nadando por el río, lo vieron pues río abajo. Javier es experto en peces y ha estado colectando peces por ríos de diferentes cuencas de la Amazonía, por el Magdalena. Él es experto pues en el tema de los ríos. Nosotros como familia estamos muy preocupados, pero estamos confiados que la experiencia que tiene Javier hace que él esté vivo, y lo que necesitamos es encontrarlo. Eso es lo fundamental ahorita, que estén todos los recursos disponibles. Pues quiero agradecer a los medios de comunicación, a ustedes que han estado muy pendientes de mi hermano, a la Universidad Javeriana, al Ejército de Colombia, a la Policía, a la Defensa Civil, a las comunidades indígenas, pero seguimos a la espera de que llegue un recurso aéreo. Hace poco me habían confirmado que había llegado un helicóptero a Mitú y que probablemente hoy salía de una vez para Yabaraté a hacer el primer recorrido, pero por otro lado el ejército me confirma que llegó fue un avión, un ATR, y no el helicóptero. Entonces hay alguna confusión en la información, y lo que más pedimos nosotros y lo que más está pidiendo todos los amigos de Javier es que haya disponible un helicóptero que pueda sobrevolar la zona, que es bastante compleja de llegar. Nelson, ¿se tiene el registro del último, digamos, lugar donde se pudo haber visto a su hermano? Porque estamos hablando de un territorio muy vasto, muy extenso, en donde las poblaciones pueden quedar a horas de distancia en lancha. ¿Qué tan lejos estaba él de uno de estos puntos en donde se puede encontrar ayuda desde el momento en que sucedió el accidente? Mira, la persona que se ha contactado con nosotros está en un sitio que se llama Ibacaba, y las personas que tuvieron el accidente con mi hermano están a 4 horas o 5 horas, según lo que me informan. El accidente donde estuvo mi hermano se llama Tapira Yeral, que queda a 1 kilómetro río abajo de la comunidad Matapí, que fue donde ellos salieron el sábado. Entonces es bastante dispendioso llegar al sitio, por eso es importantísimo el apoyo aéreo. El Ejército de Colombia, en conjunto con el Ejército de Brasil, desplazaron unas unidades. El Ejército de Brasil en 2 unidades fluviales llegaron ya al sitio y están buscando a mi hermano, pero pues aún no tenemos noticias, y estamos esperando es que las autoridades colombianas dispongan de un helicóptero para llegar a la zona. Javier se perdió desde hace 2 días, entonces es súper importante que agotemos todos los recursos para que tengamos ese helicóptero sobrevolando la zona y podamos encontrar muy pronto a mi hermano. Javier, una pregunta, ¿su hermano en qué expedición estaba en este momento? Y cuéntenos un poco de la labor que él hacía en esas comunidades de la Amazonía. Mira, Javier estaba en un proyecto con la Universidad Javeriana y con el Instituto Sinchi. Estaba colectando peces desde el Mitú hasta Yabaraté, trabajando con las comunidades de los ríos, cerca de los ríos. Javier es un ictiólogo, él es ecólogo, graduado de la Universidad Javeriana, es profesor investigador de la universidad. Él hizo un doctorado en la Universidad Federal de Brasil de Zoología. Su vida han sido los peces, ha estado en muchísimos proyectos. Él está liderando y coordinando un proyecto que se llama Amazon Fish, donde se ha levantado la mayor cantidad de data de los peces de la cuenca, de las cuencas de los ríos del Amazonas. Entonces, esa es su vida, eso es lo que a él lo ha motivado siempre. Él ha estado
toda su vida científica colectando peces en ríos de toda parte. Entonces, él, como te digo, conoce el agua, conoce los ríos, y esperamos y tenemos la convicción de que él está bien, que está perdido y que está esperando que lo rescatemos. Yo esta mañana hablaba con unos compañeros que también habían hecho expediciones con él y me comentaban que no era la primera vez que a él le sucedía esto, de que una embarcación donde iban pues se volcara. ¿Usted tiene alguna anécdota sobre esto? Sí, en alguna oportunidad posterior a una de sus innumerables salidas nos comentó que una vez también se había volcado la embarcación y él había esperado porque había sido en la noche. Muchas veces todas las capturas o colectas que salen a hacer tienen que hacerlas de noche, porque en ese momento es que pues salen los peces, de lo que nos cuenta el experto es él, y él estuvo toda la noche esperando a que lo rescataran y después pues no hubo problema. Eso nos lo contó como anécdota, lo supimos mucho después de una de sus salidas, y esa es como la más parecida que él nos ha contado de las que ha tenido de sus muchas expediciones por los ríos. Nelson, tenemos entendido que usted ha tenido algunas dificultades para desplazarse a la zona. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ya pudo ponerse en contacto con algunas autoridades para facilitar su ingreso? Yo mañana ya viajo para Mitú, ya viajo en un vuelo comercial, llego mañana, el vuelo es al mediodía, llego en las horas de la tarde. Ya tenemos el contacto, la universidad también nos va a acompañar y nos está apoyando para en otra avioneta llegar hasta Ibacaba y ahí empezar a buscar el sitio donde mi hermano se accidentó y continuar la búsqueda y alentar a todas las comunidades que no fallezcamos en la búsqueda de mi hermano. Claro, Nelson, sabemos también que Javier, además de ser un gran conocedor del tema de los peces, hemos visto fotografías suyas siempre con la comunidad, haciendo pedagogía, mostrando su trabajo. ¿Qué más nos puede contar de su hermano? La pasión de mi hermano es que la cultura del río y la cultura de los peces se conozcan, y que la cultura del río es de las comunidades, no es tanto de la academia sino de las comunidades, y lo que él pretende es que las comunidades, con todo su conocimiento ancestral, le den a conocer al mundo lo que pasa en sus ríos, que han sido su fuente de vida y su fuente de recursos. Entonces esa es la pasión que lo mueve a él, eso es lo que él siempre ha querido. Pues Javier es un científico dedicado a eso. Muchas gracias, Nelson, le deseamos mucha suerte en esta búsqueda, mucho ánimo, y estaremos muy pendientes a cualquier cosa que ustedes lleguen a necesitar. Vale, muchísimas gracias a la revista Semana. Ahí lo que nosotros como familia pedimos es que nos ayuden a pedir que haya sobrevuelos en la zona, que haya el helicóptero o los helicópteros disponibles para hacer sobrevuelos y poder llevar a las personas hasta el sitio. Eso es lo que nosotros más queremos, y yo sé que ustedes pueden apoyarnos mucho en esa labor, haciendo divulgación y contactando a las personas del Ministerio de Ambiente, del Ejército, para que por favor presionemos a que el recurso que es el helicóptero o los helicópteros estén disponibles para buscar a mi hermano. Mi hermano está vivo y nos está esperando. Así es. Muchísimas gracias, Nelson. Vale, a ustedes muy amables.